We have gained a great victory, unfortunately at great loss of life. We have gained a great victory, and captured a great amount of stores. We have gained a great victory, and captured a great amount of guns and ammunition. Soñé que ser un arma era una forma aburrida de creer en los cipreses paganos y en las esferas de polímeros encerradas en un sótano de Tucson, Arizona. Soñé que ser un arma era la herramienta favorita, la escala perfecta, el abatimiento doble y la certeza precedida por el relámpago al interior de una cavidad no desnuda, gritaba Giorgio de Quirico, mientras pulía los lentes de sus anteojos con una escofina de mango doble sobre su taza de café frío. Abrir las alas en forma de corrientes anémonas o silenciados cefalópodos, soñé que era fácil ser un arma y era aburrido ser tu vientre, un tejido sobre otro acumulando negaciones, vitriolo y contenidos falsos como los recipientes de olivas que nos dejan por la mañana al alcance de la mano. Podemos fingir que ser un arma es un destino manifiesto, una determinación afortunada, o el secreto murmullo del cosmos calentando la tetera con sus dedos de arena. Pero no podemos fingir que ser un arma es la solución preferida por las liebres aposentadas en el interior de los muros, ni la recomendación materna para amamantar a un primogénito. Soñé que ser un arma era correcto y necesario en este aburrido fin del mundo. La primera página del Finnegan's Wake contiene una coloración carmesí única para definir contornos no reales en las vallas publicitarias, sospechaba en voz alta Jackson Pollock, mientras encendía la radio de bulbos y baterías doble D que coronaba el carrito de supermercado donde transportaba sus posesiones a la hora, una cafetera eléctrica, un rollo de alambre de cobre fino, grandes bolsas repletas de latas sin uso reconocible. ¿Con qué facilidad cambiamos de acera cuando alguien pronuncia las palabras correctas? Neceser, vida literaria, arribismo industrial, prendas femeninas, mensajes líricos por radio. Es una sorpresa inmensa cargar dentro de los bolsillos fragmentos de una vida futura como se carga la tierra de minerales después de un fuego controlado. La primera página del Finnegan's Wake contiene todos los secretos de la pintura clásica aplicados al remanente de una civilización que no somos nosotros. ¿Qué hago yo si a Dios le gusta tanto mi lengua como para sorberla todas las noches entre gemidos que nadie entiende? ¿Qué hago yo si me dice que me porte mal y esconda los miembros en una licuadora gigante o que toque los timbres de las casas y escupa miles de sonidos que llamamos la palabra para que los de dentro teman volver el rostro y encontrarse con una navaja feroz rozando sus las nucas? Gemía exaltada,
Tamara de Lempicka sosteniendo en una mano la botella vacía y en la otra el cinto improvisado con que tenía a raya la gravedad que amenazaba con descomponer la línea vertical de sus pantalones de marinero. ¿Qué hago yo? ¿Qué le respondo si me pide que corte pequeños deditos de infantes para hacerme una joya y las luzca en los mejores salones de té que hay en Manhattan o en Bruselas? ¿Qué le respondo si esconde la cara cada vez que le pido cuentas y me ríe sobre el vientre cuando le exijo castigo para mis enemigos, como los sonidos fuertes y el clima infernal que nos azota en esta región perdida en el mapa? Cerraré mis ojos con la cera de mil abejas que cargo en el bolso trasero y fingiré que no la veo cuando nos crucemos en la calle casualmente, como los enamorados viejos que nadie reconoce como uno solo y que han perdido la costumbre de llamarse por su nombre.